Esta secuencia, aunque parezca simple, responde al estudio de Heijo en lo que se llama la estrategia de Ei Gana, no Heijo. Ei viene de Kagi, que significa sombra, y Gana, que es Kana, viene de Teki, que es de enemigo, es la sombra del enemigo. Es una estrategia en la cual, de una forma u otra, vamos a estar dentro de lo que sería la perspectiva del Mai, es decir, del tiempo-distancia, vamos a estar trabajando en lo que es un Ayuchi. Es fundamental y principal que los movimientos se realicen en una secuencia en la cual todo momento se realice cuando Uke está realizando el corte, Tori también esté realizando el corte en ese momento para buscar precisamente la junción de movimientos y conseguir evitar el corte por parte del oponente. Es decir, es una estrategia de sombra del enemigo. Cuando estamos con el oponente, en esta secuencia, cuando el oponente, nosotros partimos desde Waki no Kamae, el oponente está en Nin no Kamae, va a realizar un corte, el cual de forma muy violenta, si no nos apartáramos, cortaría completamente por la mitad en Makubiro. Aquí. En esta situación, lo único que vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta la dificultad que hay en el manejo de la distancia. El manejo de la distancia vamos a hacer que cuando viene a cortar, justo en ese momento, nosotros desplazamos para, como vemos, estamos en una situación en la cual no va a haber ninguna posibilidad de corte sobre nosotros. De nuevo, salimos a la vez y cortamos sobre la rodilla, quizá en esta secuencia. Muchas de las formas de Igana no Heijo parten igual, de la misma forma, apenas sin movimiento, sin salir fuera en lo que sería un movimiento básico kenjutsu que se estudia como Hatsushi. Nosotros aquí no vamos a hacer ese movimiento, vamos a controlar el movimiento del oponente haciendo que nosotros cortemos y el oponente no lo haga. Cuando el oponente realiza Mako, aquí nosotros cortamos, como se ve, y él no tiene posibilidad de corte. Yo tengo acceso y él no tiene. Por ello, en Ei Gana no Heijo se ocurre que en muchas ocasiones los mismos filos van juntándose desde el momento en el cual se encuentra, de forma que cortaremos el brazo o el cuerpo del oponente dependiendo de la distancia, sin embargo el otro, cuando complete el corte, no va a encontrar absolutamente nada de nuestro cuerpo. Dentro de Ei Gana no Heijo se utilizaban para confundir, dentro de la perspectiva más clásica de nuestra escuela, muchísimas formas en las cuales, en diferentes situaciones utilizadas en bosques, en florestas, pueden engañar al oponente en situaciones de distancia. Es decir, cuando realmente el oponente está delante, vamos a engañar la distancia que nos encontramos a través de lo que va a ser un Tate no Kamae. Esto va a impedir que el otro tenga una noción correcta de las distancias. Si nos hemos apercibido las cuestiones fundamentales relativas al estudio de este Heijo, la distancia va a ser lo fundamental que nos va a permitir entender y vamos a poder aplicar esta sombra sobre el enemigo. Entonces, en un Tate no Kamae, en diversas situaciones, va a ocultar la distancia en la cual vamos a tener acceso, porque cuando el otro, de una forma u otra, actúa sobre nosotros, Makogiri, por favor, nosotros tenemos, sin realizar ningún tipo de Hatsushi, el control sobre la distancia y sobre la capacidad de corte. Muchas eran las formas de Kamae específicas que se utilizaban para aplicar este tipo de Heijo. Podemos hablar, entre algunas de ellas, de Usetsu no Kamae, la cual va a obligar al oponente a no tener una conciencia de cómo se realizaba, otra que podría ser aplicada igual en comparación a un Waki no Kamae. Mientras que el Waki no Kamae tenía la posición en la cual el filo estaba hacia arriba, estaba en el lateral, vamos a ver de Onbu no Kamae, que va a ir ocultándose bajo la Hagama y obligando al otro a no tener conciencia de qué tipo de arma, qué longitud de arma tenemos en esos movimientos. Entonces, estas variaciones específicas de Kamae permiten, de una forma u otra, que pudiéramos tener el dominio de este Heijo. Cuando el otro realiza el ataque, tenemos el corte como hemos explicado a Hisagiri.